Buenas tardes. Buenas Hola, amigos. ¿Cómo están? Aquí les saluda maestra Andreína. Y ustedes saben que me encanta la primavera y las tardes soleadas. Y bueno, por mi casa está un poquito, miren, un poquito soleado. A veces vienen las nubes y tapan al señor sol, pero está la tarde muy rica y mis ayudantes de hoy, miren, Tina y Lucas quisieron que hiciéramos esta actividad aquí en el patio de mi casa. Hoy vamos a hacer una actividad muy divertida con, miren, vamos a ver, ¿quién sabe qué es esto? ¿Cómo le dicen a ustedes esto? ¿Bandanas o pañoletas? Hola, maestra Patti. Nosotros le decimos pañuelos también y es una prenda que está muy de moda. Ya mis ayudantes le van a decir para qué las podemos usar, pero hoy vamos a hacer una actividad muy divertida con esta. Y mientras tanto, mientras llegan más amigos y se conectan, ¿qué les parece si cantamos una canción? Es una canción que a mí me gusta mucho porque se llama La Tía y es una tía que le encanta ir de compras. ¿A quién le gusta ir de compras? Ajá, a mí me gusta ir a comprar ropa y como esta es la semana de la moda, esta canción está chévere. Y esta tía se llama Mónica. Hola, maestra Itzamar. Y a la tía Mónica le encanta ir de compras para luego ponerse cosas en todas las partes de su cuerpo. ¿La escuchamos? Ok. Yo me voy a poner por aquí un momentito. Ajá. Vamos a poner la música. Ver, ya casi. Déjenme ayudar aquí. Y empezamos. Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras. Los hombros, Lucas, ¿cómo mueven los hombros? De los hombros mueve así. Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras, ¡oh, la, la! Los codos, ¿cuáles son los codos? Aquí. Los codos mueve así. Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras, ¡oh, la, la! Los brazos. Así mueve los brazos mueve así. Hombros, tus hombros. Codos. Brazos. ¡Oh, la, la! Es una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras, ¡oh, la, la! Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras, la. Escucha. Las rodillas, vamos, Tina, las rodillas de Lucas. Mira, muéstrale así. Las rodillas. Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras, ulala. Las piernas, vamos, Lucas. Las mueve así. Caderas. Rodillas. Piernas. Es una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras, ulala. El ombligo. Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando ulala. La cabeza. La cabeza mueve así. Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras, ulala.
la tía, la tía bonita. A ver, muy bien, vamos a ver quién saluda por aquí. Hola Liam, hola maestra Damaris, epa maestra Lele. Ajá, saludos a Martina y a Lucas, que Lucas está, y ustedes ya lo conocen, sin siesta. Muy bien chicos, espero que les haya gustado mi canción de la tía Mónica. Y ahora... Hola maestra Elsie, les voy a explicar de qué es mi actividad. ¿Dónde están mis ayudantes? ¡Ay, mis ayudantes! Mira, el juego consiste en lo siguiente. A ver, ¿quién sabe qué es esto? ¿Qué es esto? Un cubo. Un cubo, pero ¿qué más? ¿Es verdad? De colores. Es un cubo de colores que le llamamos dado. El dado, como ustedes saben, tiene 6 lados y tiene 6 colores diferentes. Y del mismo color que tenemos en el dado, tenemos nuestras pañoletas o bandanas. No sé cómo le dices tú. Entonces, mis ayudantes van a lanzar el dado. Y mira, ellos tienen que saltar la cantidad de veces que diga el dado, aquí dice 1, y van a ir corriendo a buscar la pañoleta verde. ¿Tú la puedes ver? Una pista, está hacia abajo. ¿Listo? Tina, ven pues. Lucas, vamos a empezar, ¿ok? Muy bien, Tina, es tu turno, vamos a lanzar el dado. Ven, Lucas. Ok, Tina, lanza el dado. Para nuestro turno. 2, 3. A ver, ¿qué número le tocó a ti? Ok, ¿dónde podemos usar esto? Otra vez. Lo podemos usar en una pierna. Muy bien. Martina quiere usar esta pañoleta en su pierna. Muy bien. ¡Qué fashion! Ahora es el turno de Lucas. Azul o blanco. Azul. ¿Cuántas veces tienes que brincar, Luca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Y vas a buscar la pañoleta de color azul. Muy bien, Luca. ¿Dónde podemos usar la pañoleta? Porque es una prenda de vestir que le podemos dar varios usos. En la pierna. En la pierna también. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, ellos implementan la moda y tú también puedes hacerlo. Muy bien, ahora el turno de Martina otra vez. Vamos, Titi. ¿Qué número le irá a salir a Martina? 3. Como el color favorito de Lucas, azul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien, y ahora busca el... ¿Cómo hacemos? No hay color azul, ya lo tiene Luca. Otro Titi. Vamos a ver, nos falta rosa. Otra vez. Rojo. Rojo. ¿Y qué número es? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a contar, ayúdame a contar hasta 4. 1, 2. Y busca el pañuelo rojo o la bandana roja. Muy bien, Martina. ¿Y dónde te vas a poner esta bandana? En el pelo. En el pelo, muy bien, porque esto también sirve para colocarlo en nuestro cabello. En mi turno. Sí, espérate. Vamos a ayudar a Tina porque estamos con actividades de la moda. Ajá, miren qué bonita se ve Martina. Muy bien, ahora es el turno de Lucas otra vez. Uno. ¡Es 1! Muy bien. ¿De qué color, Lucas? ¡Verde! ¿Y te falta dar un brinco? ¡1! Lucas, así, mira. ¡1! ¡1! Muy bien. Ahora busca el pañuelo verde. Muy bien, Lucas. Lucas, ¿y dónde quieres
usar el pañuelo ahora. ¿En el cuello? ¿Como Buddy? Muy bien, como un vaquero. Muy bien, Lucas, me gusta, mira. Mira el estilo de Lucas. Lucas está a la moda. Muy bien. Del caballero de Buddy. Ahora es el turno del Titi. Nada más quedan dos colores y dos números. Y si hacemos así. Yo no fui. Tú viste, yo no vi nada. ¿Qué color es? Rosado. ¿Y qué número? Dos. Uno y dos. Vamos a brincar dos veces. Uno y dos. Muy bien, Martina. Martina está desatando la pañoleta rosa. Titi, ¿y ahora dónde podemos usar esta pañoleta? En el brazo o en la mano. ¿Vieron cómo la tía Mónica? La tía Mónica va de compras para usar cosas en sus piernas, en sus brazos, en su cabeza, en su cuello. Mami, es mi turno. Lucas, ¿y qué número falta? ¿Qué color? Rojo. Mira, así. ¿Color? ¿Qué color es? Blanco. Ven acá. ¿Y qué número es? Blanco. ¿Qué número? Uno. Vamos a contar, ayúdame. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es el número seis. Lucas, hay que brincar seis veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien, Lucas, ¿y ahora dónde te vas a poner tu pañuelo blanco? En la otra pierna. Ay, muy bien. Mira, Lucas está imponiendo la moda. Entonces vamos a ver. Ayúdame a repasar dónde Martina y Lucas están usando sus pañuelos de colores. En las piernas, en los brazos. Mira, Lucas también tiene en la pierna. En el cuello. Y en el cuello. Muy bien, como la tía Mónica que fue de compras. A comprar cosas para su cuerpo. Vestimenta para su cuerpo. Para sus piernas. Y para sus manos. Y sus manos, muy bien. Tú también, ya sabes, lo puedes usar en la cintura o en la cabeza como Martina. Muy bien. Buenos amigos, esta es mi actividad del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. ¿Viste que es muy fácil y lo puedes hacer con tus hermanos o mamá en la casa? Vamos a ver, un saludito. ¿Quién saludó por aquí? Vamos a ver quién saludó por aquí. Keila, hola maestra Keila. Y la maestra Ana. Dijeron buenas tardes también. Gracias chicos y chicas por vernos. Ya mañana será otro día y ya mañana tendremos más actividades en nuestra Semana de la Moda. Si hay algún otro amiguito que no pudimos saludar, les enviamos hola a todos. Y muchos besos. Hola maestra Nayeli. Mira, maestra Nayeli te dice hola Martina. Hola maestra Nayeli. Muy bien. Gracias amigos, te quiero, te vemos, nos vemos otro día, ¿ok? Un beso, adiós.